Hola, yo soy la doctora Beatriz Rodríguez, soy médico de familia y especialista en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se pueden proporcionar pues, a distintos niveles, pueden ser dentro de un hospital, pueden ser cuidados paliativos dentro del domicilio, pueden ser cuidados paliativos o pacientes que necesiten acudir al hospital puntualmente, pero en condiciones normales están en casa. O sea, los enfoques son muy diferentes. Aquí en nuestra área, el equipo que hay es un equipo de cuidados paliativos que atiende en el domicilio a los pacientes. Y aunque puntualmente, pues eso, si necesitan algún ingreso, si necesitan algún otro tipo de tratamiento fuera del domicilio, pues se lo hacen dentro del hospital. ¿Y qué tipos de tratamientos son? A ver, el tratamiento del paciente paliativo o sea, son unos tratamientos, como digo, es un tratamiento integral. O sea, no es solo dedicado a síntomas físicos, pues, por ejemplo, mucho o gran parte de los cuidados paliativos van destinados a aliviar el dolor del paciente, pero no solo tiene dolor ese paciente puede tener, pues en un momento dado desestabilizarse, un problema respiratorio, puede tener agitación, o ya digo que puede haber otro tipo de problemas, como puede ser un problema social, que ese paciente no tenga medios para que su familia le asista o no tenga familia. Se dan distintas circunstancias y el equipo de paliativos pues un poco atiende a todas las posibles alteraciones que pueda haber dentro del paciente, y no solo en el paciente, sino también atiende a su familia, que es, por ejemplo, un paciente de cáncer. Muchas veces la familia se le pilla que no sabe qué hacer, no sabe ni cómo tratar al paciente, ni qué circunstancias o qué va a pasar con el paciente. O sea, crea mucha incertidumbre. Entonces, el equipo de cuidados paliativos proporciona un soporte a la familia en el sentido de, pues, para enseñar un poco también a manejar al paciente, y también un soporte psicológico, porque muchas veces hablamos de enfermedades, a veces tiene una duración corta, pero otras veces son procesos muy largos. Y el cuidador principal, que la mayoría de las veces son mujeres, o es la madre, o la esposa, o la hija, suelen ser las mujeres, hablo de ellas porque suelen ser ellas las que cuidan al paciente, pues necesitan a veces, pues es una ayuda psicológica, y necesitan que alguien también un poquito les oriente. Cada paciente es un caso, cada enfermedad es distinta, cada situación social y familiar son diferentes. Lo único que sí que sería, es bueno, porque muchas veces cuando, en el caso del cáncer, cuando nos encontramos muchas veces que la familia te dice: doctor, él no sabe nada, si tiene que decir algo, dígamelo a mí. Es como que el paciente le quieren tener aislado, le quieren proteger, que es entendible. Lo que pasa es que a veces ese pacto de silencio que llamamos no es bueno, porque ahí el paciente pues está viendo, sospecha que su familia está ahí, que cuchichean entre ellos y él no le dicen nada, que él se nota mal, que se nota cansado, que se nota tal. Y le dicen: va, eso no tienes nada, no es nada y tal. Entonces, el evitar ese pacto de silencio, o sea, el intentar el que el paciente sepa las cosas, aunque no en todas las circunstancias vamos a promover que el paciente sepa lo que le está ocurriendo, depende un poco también del mismo paciente. O sea, tú cuando te entrevistas con un paciente, pues exploras un poquito, valoras lo que sabe, lo que quiere saber, lo que hay ahí. Si un paciente no quiere saber más, por supuesto, tú no vas a informar de algo que el paciente no quiera. Pero si el paciente quiere saber, no es malo que sepa, porque estamos hablando de situaciones y de enfermedades que son terminales, que el paciente, antes o después, el paciente va a acabar muriendo. Entonces, pues muchas veces quiere dejar ordenada su vida, sus papeles, sus relaciones, y no es bueno que no sepa las cosas y que no un poco ordene su vida antes de morir. Entonces, a veces eso, el paciente no quiere que la familia igualmente sepa que se encuentra triste, y la familia, por otro lado, se va a llorar a la madre, se va a llorar a la cocina, y el paciente está llorando en la cama cuando no le ven. Pues a veces es bueno que lloren juntos, y que es una forma de estrechar lazos y mejorar, en una palabra, pues la calidad de vida del paciente. Pues bueno, Beatriz, muchísimas gracias por la entrevista. Nada, vosotros, es un placer.